Bienvenidos, bienvenidas a este en vuestro canal. Soy Tarot Emperatriz de la Luna y hoy hablaremos sobre la Luna Nueva en Cáncer del día 5 de julio, un evento cargado de energías transformadoras. Profundizaremos en el significado de esta lunación, las alineaciones astrológicas más importantes y cómo afectará a cada signo y al colectivo en general. También compartiré las recomendaciones sobre las actividades que más o menos son adecuadas para este periodo y dos rituales muy importantes para que así manifestéis vuestros deseos. Así que no te pierdas absolutamente nada. En la astrología, Cáncer está asociado con el hogar, la familia y las emociones más profundas. Esta lunación es un momento propicio para sembrar nuevas intenciones relacionadas con nuestro núcleo familiar y nuestras raíces emocionales. En las antiguas culturas consideraban que la luna nueva en Cáncer era un tiempo sagrado para nutrir y proteger a la familia. Era un momento para bendecir el hogar, fortalecer los lazos familiares y establecer un refugio seguro y amoroso. Ahora pasemos a las alineaciones más importantes. El Sol y la Luna están juntos en Cáncer. La Luna Nueva se da cuando el Sol y la Luna están en el mismo signo. Y en este caso es Cáncer. Cáncer es todo lo que mueve en el tema del hogar, la familia y las emociones profundas, como bien te he dicho. Con el Sol y la Luna juntos aquí, es un buen momento para que iniciemos nuevos proyectos relacionados con tu hogar o tus seres queridos. Si has estado pensando en renovar tu casa, pasar más tiempo con tu familia o simplemente cuidar más de tus emociones, este es el momento perfecto. Saturno está retrogradando en Piscis y hace un trígono a la Luna. Saturno es el planeta de la estructura y las responsabilidades y está retrocediendo en el signo de Piscis. Esto significa que estamos revisando y reorganizando áreas de nuestra vida y más acercándonos a la segunda luna llena en Capricornio, porque ya que Saturno rige a Capricornio. La buena relación con el Sol y la Luna en Cáncer nos sugiere que es un buen momento para crear estabilidad emocional. Puede que te sientas más apoyado para trabajar en sanar viejas heridas y fortalecer tu base emocional. Es como si te estuvieran dando el visto bueno para limpiar y reorganizar tu vida emocional. La oposición que hacen la Luna y el Sol a Ceres, que está retrogradando en Capricornio, pues esto hace que haya una tensión entre lo que necesitas en casa y lo que se espera de ti en el trabajo. Podrías sentir que no tienes suficiente tiempo para ambas cosas, como si estuvieras siendo jalado en dos direcciones diferentes. Es importante encontrar un equilibrio y no descuidar ni a tu familia ni a tu carrera. Mercurio, que actualmente en esta lunación ya está en Leo, hace sextil en Júpiter, que está en Géminis. Mercurio es el planeta de la comunicación, lo que hace que nuestras conversaciones al estar en Leo sean un poquito más dramáticas y expresivas. Y con Júpiter, el planeta de la expansión, que hace un buen aspecto con Mercurio, pues esto hace que sea un excelente momento para aprender algo nuevo, compartir nuevas ideas y ser optimistas. Tus palabras pueden tener un impacto positivo, así que es un buen momento para tener esas conversaciones importantes. Cuidado con el lenguaje, porque tanto puede ser positivo como negativo, ¿de acuerdo? Así que a ver cómo hablamos. También Mercurio hace un trígono a Neptuno, que también está retrogradando en Piscis. Este aspecto pues potencia tu imaginación y creatividad. Neptuno, que retrocede, te invita a revisar tus ilusiones y sueños. La buena relación con Mercurio significa que podemos expresar nuestras ideas creativas y conectarnos de manera más compasiva con los demás. Mercurio está muy activo esta lunación, ya que también hace una oposición a Plutón, que está retrogradando en Acuario. Esta oposición puede traeros o puede traernos algunas conversaciones difíciles, especialmente si hay temas de poder o control en juego. Es un buen momento para ser consciente de cómo te comunicas y tratar de evitar confrontaciones innecesarias. Venus, que también se encuentra en Cáncer, en sextil a Marte y Urano, en Tauro, pues Venus, que es el planeta del amor y la belleza, es un buen aspecto con Marte y Urano, que nos sugiere que podemos sentirnos motivados para hacer cambios positivos en nuestras relaciones y finanzas. Es un buen momento para ser creativos y tomar acciones que mejoren nuestras vidas amorosas y nuestros recursos.
Venus también hace un trígono a Saturno, que está retrogradando, y a Neptuno, que está retrogradando, los dos planetas que se encuentran en Piscis. Este aspecto fortalece tus relaciones al combinar la estabilidad de Saturno con la espiritualidad de Neptuno. Puedes sentirte más conectado emocionalmente y trabajar en tus relaciones de una manera profunda y significativa. Aquí también hay que resaltar la alineación que tiene Venus con Quirón, ya que esta puede resaltar heridas emocionales relacionadas con tu identidad y tu autoexpresión. Marte, que está en Tauro, y hace un sextil a Saturno, que como ya bien sabes está retrogradando, está yendo hacia atrás en el signo de Piscis, pues esto hace que te dé la determinación para trabajar en tus objetivos. La buena relación con Saturno, que tiene Marte, significa que podemos planificar y tomar acciones prácticas y sostenibles. Es un buen momento para ponerte manos a la obra en proyectos que requieran paciencia y perseverancia. Las otras alineaciones más importantes a destacar, pues sería el punto de la fortuna, que también se ubica en Piscis, en la casa número 1, pero hace conjunción con el ascendente, porque claro, el ascendente es Piscis en esta lunación. Esta conjunción destaca la oportunidad de crecimiento personal y bienestar emocional. También hay que destacar el infortunio, que también está en Tauro, y hace un sextil al ascendente también, que está en la casa número 1. Este sextil puede señalar desafíos materiales que requieren un enfoque y perseverancia. Ahora pasemos a los efectos de la luna nueva en Cáncer, signo por signo. Comencemos por el signo de Aries. Este es un momento para enfocarte en tu hogar y familia. Puede que sientas la necesidad de mejorar tu espacio vital, de resolver asuntos familiares. Las emociones estarán a flor de piel y es un buen momento para establecer nuevas intenciones sobre cómo deseas que sea tu vida familiar. Tauro. La comunicación será clave durante esta luna nueva. Podrías sentir la necesidad de tener conversaciones importantes con hermanos o vecinos. También es un buen momento para aprender algo nuevo o comenzar un proyecto relacionado con la escritura o la comunicación. Géminis. Este es un momento para revisar tus finanzas personales y tus valores. Nuevas oportunidades para aumentar tus ingresos pueden surgir, pero también es importante que seas cauteloso o cautelosa con los gastos. Reflexiona sobre lo que realmente valoras en la vida y cómo puedes alinearte más con esos valores. Cáncer. Para ti, tu luna nueva es especialmente poderosa. Es un tiempo de renacimiento personal, donde puedes establecer nuevas metas y trabajar en tu desarrollo personal. Aprovecha para cuidar de ti mismo y nutrir tus necesidades emocionales. Leo. Es un momento de reflexión y retiro. Podrías sentir la necesidad de alejarte del bullicio y recargar tus energías. La meditación y la introspección serán muy beneficiosas, permitiéndote conectar con tu yo interno y tus sueños más profundos. Virgo. Las amistades y las redes sociales serán el foco durante esta luna nueva. Es un buen momento para conectarte con grupos que compartan tus intereses y para fortalecer tus lazos con amigos. También podrías encontrar nuevas oportunidades a través de tus conexiones sociales. Libra. Tu carrera y reputación estarán en el centro de atención. Nuevas oportunidades profesionales pueden presentarse y es un buen momento para establecer nuevas metas relacionadas con tu vida profesional. Reflexiona sobre cómo quieres ser percibido por los demás y trabaja en construir esa imagen. Escorpio. Este es un tiempo para la expansión mental y espiritual. Podrías sentir la necesidad de aprender algo nuevo, viajar o explorar nuevas filosofías. Es un buen momento para expandir tus horizontes y buscar un mayor entendimiento del mundo y de ti mismo. Sagitario. La transformación y los asuntos financieros compartidos estarán en tu foco. Podrías recibir una herencia, resolver deudas o profundizar en tus relaciones íntimas. Reflexiona sobre cómo manejas los recursos compartidos y busca maneras de transformarte y evolucionar.
Capricornio. Las relaciones y asociaciones serán el foco durante esta luna nueva. Podrías iniciar nuevos comienzos en tu vida amorosa o en sociedades de negocios. Es un buen momento para reflexionar sobre tus relaciones y trabajar en fortalecer las conexiones importantes en tu vida. Acuario. La salud y las rutinas diarias estarán en tu centro de atención. Es un buen momento para comenzar un nuevo régimen de salud, mejorar tus hábitos diarios y establecer rutinas que te beneficien a largo plazo. Reflexiona sobre cómo puedes mejorar tu bienestar físico y mental. Y por último, llegamos al signo de Piscis. La creatividad y el romance estarán en el foco durante esta luna nueva. Nuevas oportunidades en el amor y proyectos creativos pueden surgir. Es un buen momento para expresar tu creatividad y disfrutar de las cosas que amas. También es un excelente momento para conectar con tus hijos y explorar nuevas formas de diversión y autoexpresión. Los efectos de esta luna nueva para el colectivo, pues a nivel colectivo, nos invita a centrarnos en la comunidad y a fortalecer nuestras conexiones emocionales con quienes nos rodean. Es un tiempo para practicar la empatía y el cuidado mutuo, promoviendo un ambiente de apoyo y comprensión. La predominancia del elemento agua resalta la importancia de las emociones y la intuición, sugiriendo que este es un buen periodo para conectarnos con nuestros sentimientos y escuchar nuestra voz interior. Las energías cardinales y mutables sugieren un tiempo de iniciación y adaptación, donde podemos empezar nuevos proyectos y ajustarnos a los cambios con flexibilidad. Las actividades más recomendadas para esta luna nueva, pues sería bueno iniciar proyectos para renovar tu hogar. Aprovecha para mejorar tu espacio vital y hacerlo más acogedor y funcional para ti. Pasa tiempo de calidad con la familia. Fortalece tus lazos familiares y dedica tiempo a cuidar de tus seres queridos. Practica la meditación y la introspección. Este es un buen momento para conectarte con tu yo interior y reflexionar sobre tus emociones y deseos. Realiza actividades creativas. Permite que tu creatividad fluya a través de actividades. Pinta, escribe, deja que tu niño, tu niña interna salga de nuevo. Conecta con la naturaleza. Aprovecha para pasar tiempo al aire libre y conectar con la serenidad de la naturaleza. Las actividades que no recomiendo para esta luna nueva, pues debes de evitar tomar decisiones impulsivas en asuntos financieros. Sé cauteloso con tus gastos y evita inversiones arriesgadas. No es un buen momento para confrontaciones o rupturas drásticas en vuestras relaciones. Las emociones estarán intensas, por lo que es mejor evitar conflictos mayores. No inicies nuevos proyectos profesionales de alto riesgo. En lugar de tomar grandes riesgos, enfócate en consolidar y planificar cuidadosamente, y más estando de camino la segunda luna llena en el signo de Capricornio. En resumen, la luna nueva en Cáncer del 5 de julio nos invita a conectar profundamente con nuestras emociones y nuestro hogar. Es un tiempo para nutrir nuestras relaciones, reflexionar sobre nuestras necesidades emocionales y establecer nuevas intenciones que promuevan el bienestar emocional y familiar. Aprovecha este tiempo para cuidar de ti mismo y de tus seres queridos y para sembrar las semillas de un futuro más armonioso y emocionalmente equilibrado. Ahora pasemos a los dos rituales. El primer ritual es un ritual de una llave para abrir nuevos caminos. Materiales que necesitas son una llave antigua o simbólica, un recipiente con agua de manantial o agua bendita, sal marina, una vela dorada, hierbas de la suerte como romero, menta o albahaca, un paño de tela natural y un pequeño cofre o caja. Vamos a preparar el altar. Con ello colocamos la vela dorada en el centro de tu altar y la enciendes, siempre con cerillas y mistos, por favor. Invoca la energía de apertura y nuevos comienzos. Llena el recipiente con agua de manantial y añade una cucharada de sal marina y las hierbas de la suerte. Remueve suavemente mientras dices: agua sagrada, sal de la tierra, bendecid esta llave, abriendo caminos y trayendo nuevas oportunidades.
Sumerges la llave en el agua consagrada, visualizando una luz dorada que envuelve la llave y abriendo puertas hacia nuevos caminos y oportunidades. Una vez ya estés, que sientas que ya estás preparada, sacas la llave del agua y la secas con el paño. Mientras lo haces, enfoca tu intención en abrir esos caminos y atraer esas nuevas oportunidades. Y dices en voz alta: llave mágica, te consagro esta noche. Abre puertas a nuevos caminos y oportunidades en mi vida. Después, colocas la llave en un pequeño cofre o caja y guárdala en un lugar especial. Cada vez que necesites abrir un nuevo camino o atraer una nueva oportunidad, sostén la llave y visualiza tu camino despejado. El segundo ritual es un ritual de manifestación creativa y necesitas un cuenco grande, agua de manantial, flores frescas, de preferencia blancas o rosadas, un pequeño espejo, papel y bolígrafo, un cristal de cuarzo rosa y una vela plateada. También incienso de lavanda. Colocas la vela plateada en el centro del altar o de la mesa donde vayas a realizar el ritual y la enciendes con mistos o cerillas, invocando la energía de la luna nueva. Enciende también el incienso de lavanda para purificar el espacio. Llena el cuenco con agua de manantial y coloca las flores frescas en el agua. Sumerge el espejo pequeño en el cuenco, con la superficie reflejante hacia arriba. Este espejo simboliza la reflexión y la manifestación de tus deseos. Toma el papel y el bolígrafo y escribe tus deseos e intenciones para este nuevo ciclo. Sé específico y visualiza cada deseo como si ya estuviera cumplido. Coloca el papel escrito debajo del cuenco, con el agua y el espejo. Sostén el cristal de cuarzo rosa y cierra los ojos. Visualiza una luz plateada fluyendo desde la luna y entrando en el espejo, reflejando y amplificando tus deseos. En el momento en que ya lo tengas visualizado, dices en voz alta: luz de la luna nueva, refleja mis deseos, manifiesta mis sueños con amor y claridad. Que así sea. Hecho está. Deja el cuenco con el espejo y las flores en tu altar durante la noche. Al día siguiente, retira el papel y quema las esquinas ligeramente para sellar la intención. Guarda el papel en un lugar especial y coloca el cristal de cuarzo rosa sobre él como un recordatorio de tus deseos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, espero que te hayan gustado los rituales y toda la explicación que he dado para esta luna nueva. No te pierdas las lecturas especiales que realizaré durante esta semana y si te ha gustado te invito a suscribirte, a compartir este vídeo y a darle un me gusta. Tu apoyo significa mucho para mí y ayuda a que esta información llegue a más y a más personas. Te deseo una feliz lunación, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.